Pasando al panorama cultural de la información, el colectivo Cineastas Unidas dio inicio a una campaña permanente para impulsar acciones contra la violencia en espacios académicos y laborales contra las mujeres en los ámbitos cinematográfico, las artes y la cultura en México. Recientemente presentaron su agenda de trabajo en la Cámara de Diputados y están estableciendo interlocución con instancias públicas del quehacer cultural del país, a fin de diseñar políticas, códigos, procesos y capacitación con enfoque de prevención de la violencia sexual y de género. La asesora en Derechos Humanos e integrante del colectivo Cineastas Unidas, Rosa Salazar Pérez, analiza la situación de esta problemática en el ámbito cultural y adelanta que las propuestas que surjan de las mesas de trabajo serán presentadas a la nueva Administración Federal. Este colectivo surge a partir de la necesidad de evidenciar esos procesos en el área de cine, las artes y la cultura en México, específicamente en el área de cine. Compañeras de todos los espacios, así como las fotógrafas, las directoras, las editoras, las trabajadoras directamente de los espacios cinematográficos, se dieron a la tarea de platicar cuál era su condición, cómo estaban viviendo, y de pronto se dieron cuenta de que había mucha más violencia de la que se consideraba y de la que es evidente. A partir de esa evidencia que las propias compañeras pudieron identificar, se dieron a la tarea de hacer un proceso de trabajo colectivo donde desde entonces he participado, hace un par de meses trabajamos con este asunto. Minerva Bolaños es la fundadora de este proceso y a partir de su llamado es que estamos trabajando en una iniciativa que tiene como base generar, entre otras cosas, políticas públicas que puedan generar procesos de modificación a las condiciones en las que viven en este momento las compañeras, no solamente del área cinematográfica ya, porque nos dimos cuenta que esto trasciende a otros espacios, tanto del área cultural como del área artística. A partir de la semana pasada estuvimos trabajando en la presentación de la agenda de Cineastas Unidas en la Cámara de Diputados. Lo que estábamos solicitando básicamente es que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública generaran una mesa de trabajo donde se implementen acciones conjuntas entre nosotras y ellos con miras a la erradicación de todo acto de violencia sexual, acoso y hostigamiento, y tiene que ver con que deje de prevalecer esta condición de la violencia de las mujeres en los espacios tanto académicos como laborales. Una de las cosas que a mí me parece fundamental subrayar es que actualmente no existen manuales, procedimientos ni protocolos sobre cómo debe actuarse en caso de una agresión de este tipo contra las mujeres, mucho menos en el caso de situaciones, por ejemplo, como el acoso, que son mucho menos visibles, como un golpe o un asunto de violencia sexual, que en algunos momentos puede llegar a ser todavía más invisibilizada y criminalizada, incluso dentro de las comunidades del ámbito, porque resulta que las mujeres no tienen como ni voz ni palabra que pudiera ser como viable para poderse observar dentro del ámbito y ejercer un nivel de justicia o acompañamiento. Entonces, lo que estamos solicitando a las dos instituciones básicamente es que puedan generarse las condiciones necesarias para que las mujeres puedan tener la posibilidad de vivir en un espacio libre de violencia, tal como es el derecho en este país. Y una de las cosas que nos parecía fundamental era poder hacer como un proceso de trabajo colaborativo entre nosotras mismas para poder desarrollar el proceso. Entonces, a partir de ese espacio de trabajo, quisimos desarrollar otros niveles de incidencia y presentamos nuestra agenda, que para generar los procesos de transversalización y armonización con el enfoque de derechos humanos, nos permitimos desarrollar algunos puntos que, entre otros, exhortan a la titular de la Secretaría de Cultura, la licenciada María Cristina García Cepeda, a que convoque a esta mesa de trabajo que ya mencionaba yo hace un rato, para que se implementen las acciones interinstitucionales de manera conjunta para evitar estos actos de hostigamiento o de violencia sexual en contra de las mujeres en estos espacios. Esta mesa tiene como la necesidad o el objetivo de generar
generar también acuerdos y mecanismos de trabajo y participación conjunta para coadyuvar a la armonización de planes, manuales operativos y reglamentación que permita dentro del ámbito, entre otras cosas, la capacitación laboral, generar programas de estudio, políticas institucionales, porque nos dimos cuenta, entre otras cosas, que no solamente afecta a las mujeres en el ámbito pues universitario o medio superior, hay escuelas de la Secretaría de Cultura como las de iniciación del IMBA, por ejemplo, ¿no? Esto o otro tipo de instituciones donde hay personas que son menores de edad. De igual forma, una de las cosas que estamos colocando es que se brinden los elementos conceptuales y metodológicos para la implementación de códigos de ética, procesos de formación, campañas, actividades académicas y administrativas con enfoque de prevención de la violencia sexual y de género para el cumplimiento del mandato que tienen las instituciones. Una de las cosas que nosotros queremos que deriven de estos espacios de mesas de trabajo es que se implemente un proceso de formación en materia de derechos humanos y no violencia hacia las mujeres para que se puedan generar acciones de supervisión en los espacios laborales y escolares que permitan la garantía de la no repetición de estos actos. Una de las otras situaciones que estamos planteando como puntos de partida también para esta colaboración es que haya un ejercicio, digamos, como de solidaridad o de empatía por parte de la Secretaría de Cultura para que en lo sucesivo quienes sean encontrados responsables de un delito de violencia o alguna clase de situación en contra de la integridad y la dignidad de las mujeres puedan ser verdaderamente sancionados y que sus derechos no sean privilegiados más allá de los derechos de las propias mujeres que han sido víctimas de estos procesos y que además pueda permitirse el proceso de acompañamiento para que las mujeres puedan acceder a ámbitos de justicia y que sean restituidos los derechos de las propias víctimas. Es importante para nosotras contar con métodos de prevención y solicitamos que existan los mecanismos para que eso suceda. Es importante para nosotras resaltar que hay mecanismos de educación permanente que pueden ser implementados, los cuales también estamos dispuestas a colaborar con la institución para poderlos generar de manera conjunta. Y es importante decir que nosotras también estamos planteando que existan mecanismos de diagnóstico, acompañamiento y seguimiento de los casos específicos de violencia contra mujeres dentro de la Secretaría de Cultura y los organismos que de esta institución están derivando. Es importante para nosotras que también la Secretaría de Cultura pueda ubicar que a partir de este análisis de la generación de datos duros se pueden generar mejores acciones. Es decir, también estamos solicitando que la Secretaría de Cultura nos pueda brindar un registro con el total de casos de violencia físico-psicológica en los casos de acoso y discriminación contra las mujeres que se han dado en los últimos 10 años. ¿Por qué es importante que esto suceda? Pues porque a partir de ese informe podríamos nosotras ubicar qué recomendaciones brindar en la materia y de la misma manera poder trabajar de manera conjunta con otras instituciones como el Instituto de las Mujeres a nivel local, a nivel federal, con la SEP también para poder hacer acciones conjuntas. Una de las situaciones que nosotras estamos pensando que tendrían también que generarse de manera colaborativa es un informe anual sobre los avances de programas para poder ubicar cuáles pueden ser esas medidas preventivas y procesos académicos con acciones para la erradicación de la violencia, para poder también incluso ubicar un grado de avance en las acciones de transversalización y garantía de los derechos humanos para las mujeres, para la comunidad, en el espacio de la Secretaría de Cultura y todos los lugares que esto implique dentro de este marco institucional. Una de las cosas, por último, que me gustaría mencionar es que hay como condiciones que nosotras estamos viendo en este momento que han sido como bastante bien acogidas. En este caso, el Centro de Capacitación Cinematográfica, después de nuestra presentación de la agenda, tuvimos una reunión y se acaba de instalar la semana pasada la comisión de género de esta institución y Cineastas Unidas por los Derechos Humanos, la Igualdad y la No Discriminación, que es nuestro colectivo, es parte de este proceso y vamos a empezar a dar un acompañamiento muy puntual y muy cercano a partir de esta apertura que han tenido las autoridades dentro de la institución. Entonces, es para nosotros todo un logro que siendo un colectivo tan joven, con un proceso de participación tan cortito,
hayamos podido llegar a este punto tan importante de incidencia dentro del ámbito, que no es menor, porque el Centro de Capacitación Cinematográfica es una de las escuelas más importantes en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la impartición del área cinematográfica en México y en América Latina. Para Radio Educación, Rosa Salazar, del colectivo Cineastas Unidas por los Derechos Humanos, la Igualdad y la No Discriminación.